Te lo pregunto por última vez, Asise. ¿Qué quiere Fusun de ti? ¿Qué es lo que tienes que darle a Fusun? No se lo vas a dar, ¿verdad? Aunque Miran esté luchando por la vida o aunque mi padre se encuentre con el ángel de la muerte, no le vas a dar lo que quiere, ¿verdad? No puedo. No se lo darás. Las estaciones cambian y la tierra también cambia. Pero las personas siguen siendo las mismas. Pensé que habías cambiado, creí tu arrepentimiento. Pero sigues siendo la misma, Asise. No lo soy. Sí lo eres, Asise. Pero escucha esto. Yo he cambiado. A partir de hoy, si alguien a quien quiero sufre el más mínimo daño, no lo perdonaré, Asise. Recuérdalo. Rayan. Quiere a su hija. ¿También te llevaste a su hija? ¿No has sufrido suficiente con la pérdida de tus hijos, Asise? ¿Cómo puedes hacerle eso a otra persona? Le devolverás a su hija. Yo perdí a la mía antes de que naciera y todavía siento ese dolor. No puedes castigar a nadie con sus hijos, aunque sea tu enemigo. Se la devolverás a Fusun. No puedo. Perdóname, pero no puedo. Si quieres que te perdone, le devolverás a su hija. Rayan. No vuelvas a decir mi nombre. Todo lo que tocas está manchado de pecado. ¿Y sabes qué es lo peor? El único modo de librarse de la gente de tu calaña es la tumba.